Saludos, señoras y señores. Geraldino González con ustedes. A continuación, los titulares. La Dirección General de Impuestos Internos informa que a partir del viernes 17 de este mes se inicia la renovación del marbete o placa para vehículos de motor en todo el país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dice que el 20% de las jóvenes dominicanas menores de 18 años salen embarazadas, por lo que el gobierno debe prestar atención a ese problema. El presidente Luis Abinader continuó hoy en Santiago con su jornada de inauguraciones de obras, entregando el Museo Horacio Vázquez, apartamentos y otras más. El aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, hizo un recorrido por la región sur central y dijo que el PRM y su gobierno tienen el tiempo contado. Y el presidente del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones dijo hoy que el cierre de la frontera ha afectado duramente a ese sector productivo. Señoras y señores, de inmediato las noticias. La Dirección General de Impuestos Internos anunció que a partir del próximo martes 17 inicia el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular Marbete 2023-2024 para 1.770.261 vehículos hábiles. La institución informó la disponibilidad de la renovación del Marbete a través de la aplicación de la DGII. A través de la innovación tecnológica, los contribuyentes podrán renovar el marbete desde su celular y recibir la estampilla en la dirección que coloquen mediante un servicio de mensajería. Los valores del impuesto de circulación vehicular permanecen invariables con relación al periodo anterior, de 1.500 para los vehículos fabricados hasta el 2018 y 3.000 para los vehículos fabricados del año 2019 en adelante. Alberto Leroux, presidente del Consejo Nacional de Provisiones, explicó que el cierre de la frontera con Haití ha generado una serie de situaciones que afecta directamente a los comerciantes en la zona fronteriza. Informó que las ayudas del gobierno no están llegando a todos los afectados. Yo entiendo que el gobierno está subsidiando a esos comerciantes, no a todos, pero a gran parte de ellos. Pero nos va a seguir afectando de lado y lado, porque como ustedes pudieron ver, ya abrimos 4 corredores, aunque ellos no lo han aceptado, porque ellos quieren que volvamos a lo anterior. Deploró además que Haití rechace los productos y el mercado dominicano, como se observó que incineraban cientos de cartones de huevos. Entiende que los productos que rechazan los haitianos procedentes del país se deben ofertar en mercados dominicanos para así abaratar los costos. Donde ellos productos de nosotros los están quemando. Yo entiendo que el gobierno está subsidiando los huevos también y yo entiendo también que deberían los huevos de llegar para acá, porque aquí lo consumimos. El huevo aquí ha bajado. Ha bajado a niveles de 4 pesos, 4.25, que es una muy buena noticia. Catalogan como una mala decisión que el vecino país busque otros mercados como Estados Unidos y México, explicando que jamás podrán tener el precio que obtienen del comercio de la República Dominicana, aunque sostienen, respetan su decisión. Aunque ellos tienen su derecho de hacerlo, no será posible competir en precio con el precio que pueden lograr en República Dominicana. Por eso, aunque están en su derecho, nosotros en República Dominicana estamos en la disposición. Así lo dio a conocer al celebrar este domingo una misa de acción de gracia por el 22º aniversario del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones. Haití abrió sus puertas este domingo permitiendo la entrada a la provincia de Dajabón de una gran cantidad de haitianos para que puedan buscar las mercancías que permanecían paradas en el territorio dominicano. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre trasladó a los haitianos hasta sus camiones y motores de carga de 3 gomas para que se puedan cruzar a su país cargados de mercancías. Mientras tanto, el Departamento Nacional de Investigaciones se encargaba de tomar los datos biométricos para el reconocimiento de los haitianos que ingresan al país.
Un niño de 9 años falleció tras ser impactado de bala mientras su cuñado, un raso de la Policía Nacional, estaba despejando un arma de fuego prestada por otro compañero de armas para sus deberes policiales. En un hecho registrado en el sector El Semillero de Cienfuegos, en Santiago Este. La víctima es Ander Jesús Trino Rodríguez, quien falleció mientras recibía atenciones médicas, mientras que el agente policial es Melvin Erickson Muñoz de Jesús, de 22 años, quien fue detenido. Parientes y residentes del lugar lamentan la tragedia. Él llegó con el papá y cogió de un pronto a la hermana y ahí fue que pasó todo. El esposo de mi sobrina, pero de ahí no sabemos nada, ni cómo fue, ni cómo. El arma de fuego estaba asignada al cabo Alfonso Wander de la Rosa, de 28 años de edad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió una mayor inversión en programas para las niñas dominicanas tras alertar que el 20% de estas tiene su primer hijo antes de los 18 años de edad. UNICEF señaló que si bien es mínima la diferencia del presupuesto asignado por el gobierno en el 2021 a programas para infantes, es decir, 50,9% para los varones y 49,1% para las hembras, se deben destinar más recursos a la formación de ellas porque están expuestas a experiencias muy diferentes y tienen menos opciones y oportunidades para sus proyectos de vida. Tras alertar que en esta nación caribeña el 32% de las niñas asume uniones tempranas, UNICEF dijo que se podría pensar que el 49% de la inversión es suficiente, pero que no es así. Cientos de cotizanos participaron en la jornada social llevada a cabo en el sector Libertad del municipio Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, donde las instituciones de la Red de Protección Social desplegaron sus servicios de consultas médicas y odontológicas, entregando medicamentos para diabéticos e hipertensos. Asimismo, realizaron entrega de raciones alimenticias cocidas y crudas. También llevaron a cabo venta de productos de la primera necesidad a precios módicos. Las autoridades de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana en la región norte anunció el reinicio de la culminación de algunas obras en el municipio Villa La Mata, entre estas el asfaltado que había sido prometido por el presidente Luis Abinader y el alcalde Miguel Martínez. Según expresó Alfonso Díaz, los sectores a intervenir son Monte Adentro, Los Salados, Amor y Paz, Inespre, Indri, Veras del Yuna, Los Corozos, Lacanas y Monte Abajo. Según el reporte de nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, se informó que las calles La Piñita, La Presa y La Piñita, Las Canas, de 2.5 kilómetros en la comunidad Las Canas, serán asfaltadas con una inversión de más de 441 millones de pesos. Bien, señoras y señores, y miren, al parecer, el otorgamiento de permisos para la importación de ajo desde China no para. Parece inaguantable. Y esto naturalmente está haciendo daño a los productores de ajo de República Dominicana. Veamos. Por décadas, la comercialización de ajo en el país ha sido uno de los principales enfrentamientos entre productores agrícolas del municipio de Constanza, en la provincia de La Vega, y el gobierno por la cantidad de importaciones que se realizan cada año. Datos suministrados desde China a este programa revelan que en 7 años, o sea, desde el 2012 al 2019, se importaron 50.188.93 toneladas métricas de ajo al país. Mientras que en 3 años, desde el 2020 a agosto del 2023, se importaron 46.626.47 toneladas, para un total de 96.815.4 toneladas de ajo importados en 11 años, lo que, según productores de ajo en Constanza, las importaciones los tiene al borde de la quiebra. Esos ajos que vienen de China y vienen de Estados Unidos son ajos que son subsidiados y apoyado para que tenga una buena producción el gobierno de esos países. Cuando vienen aquí, donde nosotros recibimos menos apoyo dentro del gobierno,
o lógico que nos afecta porque allá pueden vender ajo más barato y entonces eso no afecta a la producción local. Nos estamos viendo afectados porque tenemos desde noviembre del año pasado que sembramos la cosecha del ajo y no hemos podido ver los resultados que esperábamos. Los datos revelan que solo en lo que va de año 2023 hasta el mes de agosto, el gobierno dominicano ha importado 8.268 toneladas métricas de ajo procedente de China. A principio de este año, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en una visita a Constanza, se reunió con los campesinos y prometió no importar más ajo a partir del mes de mayo, ya que Constanza sería autosuficiente. Sin embargo, eso no fue así. Los datos obtenidos por este programa reflejan que en el mes de junio se importó 2.237 toneladas métricas de ajo, en julio 691 y en agosto 397 toneladas. Y yo también me comprometo ante todos ustedes que cuando venga la producción, que vaya sustituyendo las importaciones, también vamos a trancar las importaciones para que ustedes... En el caso de nosotros que sembramos ajo elefante, el acuerdo es que el ministro iba a frenar la importación para ese ajo entrar al mercado. Y cuando el ajo está, lo que hay es más ajo importado que de lo normal. Limber Cruz nos prometió que a partir de mayo no iba a entrar un grano de ajo al país. Y no se nos ha cumplido, porque incluso el mes pasado estaban las aduanas llenas de ajo que están entrando con permisos que han dado ellos alegremente a los importadores y a los pinoradores. El ajo de Constanza no tiene hoy día mercado. Hace dos años las autoridades del Ministerio de Agricultura habrían supuestamente introducido una nueva variedad denominada ajo de trompa de elefante, asegurándole a los productores de Constanza que la producción alcanzaría unos 30 quintales por tarea, que tendría una rentabilidad de 300.000 pesos por tarea, y que para el año 2024 se estaría exportando ajo. El Ministerio de Agricultura promovió y fomentó la siembra de semilla mediante un programa de financiamiento tasa cero para los productores de ajo que iniciaron el plan de reproducción. Hoy día los productores de ajo de Constanza tienen promedio 85.000 quintales de ajo guardado y al parecer lo podrían perder por falta de interés del gobierno pagarle lo que anteriormente había prometido comprarle. Nosotros lo que queremos es que nos, por favor, que nos resuelvan nuestra situación, que nos tomen el ajo al precio que ellos nos prometieron. Nosotros entendemos que la Asociación Hortícola es la que aglutina los pequeños productores de Constanza y la Asociación Hortícola es que tiene que el gran compromiso de que esos productores, su cosecha les sea rentable para que puedan pagar en el colmado. Una fuente de Entero Crédito informó a este programa que políticos y empresarios estarían supuestamente detrás de estas importaciones de ajo desde China, utilizando alegadamente testaferros para beneficios personales, que contribuye esto con la destrucción de los agricultores. Lo que sí alegan los productores de ajo es que quienes produjeron y vendieron las semillas se bañaron en dinero, y ahora no dan la cara para solucionar la problemática de los productores de ajo de Constanza, que se verían a punto de perder cerca de 1.000 millones de pesos por las promesas incumplidas del Ministerio de Agricultura.